Para mí es una alegría muy grande, son esos regalos que uno se hace, porque la verdad la gente a veces piensa que para uno es como un sacrificio o que es más un regalo para ellos que para mí, y a mí me encanta venir a estos lugares donde ves las ganas y la necesidad de los chicos de acercarse a la música, al arte en general, a la cultura. Así que la verdad que venir para acá y escuchar, saber que hay más de 1000 chicos que hoy día participan de las escuelas que acá tiene el municipio de San Martín en este proyecto que es no solamente música popular, sino también violín, trompeta, contrabajo, diferentes instrumentos clásicos. La verdad que es un ejemplo a destacar y a copiar, ¿no?, en muchos municipios. Sí, lo sentimos ya un amigo de la casa, nos regaló un espectáculo increíble, un recital a cielo abierto hace algunos días y también queríamos que nos acompañe en esto que para nosotros es muy importante, la música, la cultura de grandes artistas como él, que tienen la disposición a acompañarnos como lo hizo en aquel recital, pero también, y él nos invita todos los días a generar la cultura que va generando este tipo de espacios, que va activando y animando a jóvenes y a adolescentes que tienen esta vocación y que se sienten que hay un proyecto musical y cultural para seguir y el municipio cumpliendo con esta tarea. Y me parece bien para los chicos que quieren estudiar, es un buen desarrollo para ellos. Se siente lindo porque, o sea, es como venimos directo acá y no tenemos preocupaciones de que nos van a sacar el lugar o cosas así. Poder generar política pública, una oferta aquí, en el centro de San Martín, pero también con subsedes en los distintos barrios, que la música y la cultura llegue a todos los barrios y que sea de calidad, sin perjuicio de donde vivas, y que sea lo público garantía de inclusión y de equidad, y la música como camino, como herramienta para una sociedad que en San Martín todos los días quiere ir por más. Así que para nosotros es un orgullo que él sea el padrino de esta escuela, que nos esté acompañando y que nos estimule a seguir en este camino. La posibilidad de desarrollarse con la música, en este caso que estamos hablando de música, pero con cualquier rama del arte o del deporte, la verdad que me parece que es fundamental para construir una sociedad más igualitaria y con posibilidad para todos. Así que bueno, que los invito a que vengan, que lo disfruten y bueno, que pronto nos veremos de vuelta. Ahora como padrino me siento comprometido mucho más, así que ojalá que me inviten pronto de vuelta el año que viene a venir a ver alguna buena muestra o algo como fue hoy, que fue realmente muy emocionante.